El grupo de la muerte ha muerto. La Dinamarca de los hermanos Laudrup apabulló a Nigeria por 1-4 y dejó el Mundial sin ningún representante del grupo de España, considerado el más fuerte de la primera fase. El partido se puso muy pronto de cara para los daneses, que se adelantaron a los 3 minutos por mediación de Möller, que aprovechó con un fuerte disparo un gran pase de Michael Laudrup. Sin tiempo para la reacción, Nigeria encajó el segundo tanto. Un gol que puso en evidencia una vez más al guardameta del Deportivo de La Coruña, Peter Ruffay. Möller disparó muy duro una falta y Brian Laudrup recogió el inocente rechace del portero nigeriano para anotar el segundo. Solo se llevaban 11 minutos del partido y el único representante del fútbol africano tenía ya un pie fuera de los cuartos de final. Los hombres de Bora Milutinovic mostraron un alarmante desorden táctico que trataron de suplir con la calidad de sus jugadores, especialmente la de Okocha, que fue el mejor de su equipo y el único capaz de proporcionar algún sobresalto a la ordenada defensa nórdica. Aunque fue Kanu el que gozó de la mejor oportunidad para inaugurar el marcador nigeriano, pero Schmeichel le superó brillantemente en este 1-1 e impidió el primer tanto de Nigeria. En la segunda parte, Dinamarca dio una auténtica lección de fútbol a su rival. A su habitual poderío físico se unió la clase de los Laudrup y el trabajo infatigable de Helbeck y Nielsen en el centro del campo. Nigeria estaba desquiciada, a lo que ayudaron en gran medida las continuas imprecisiones de su guardameta. Y en esto que apareció la magia. Era el minuto 60 y Michael Laudrup protagonizó la mejor asistencia del campeonato. Mirando para un lado y centrando para el otro por encima de sus defensores con el exterior, permitió a San, que acababa de saltar al césped en sustitución de Möller, marcar el tercer tanto danés. Un gol que prácticamente aseguraba la clasificación de Dinamarca y la presencia del mayor de los Laudrup, que ha anunciado su retirada al final del Mundial, al menos en un partido más. Helbeth hizo el 0-4 en el minuto 76 al culminar una gran jugada de Jorgensen. Los campeones olímpicos se mostraron impotentes y totalmente a merced del juego de su rival, que pudo haber obtenido una goleada escandalosa. Al final, Nigeria logró el gol de la honra por mediación de Babangida, que voleó un balón centrado por Finidi, tras una gran acción personal del jugador bético. En cuartos de final, Dinamarca buscará ante Brasil un puesto en las semifinales.